La agamia marca tendencia en las nuevas generaciones. Ni una pareja ni muchas, la agamia no busca como un ideal de vida el amor romántico. Ni un vivieron juntos y felices por siempre, sino una soltería plena y deliberada. Y es que en una versión de mayor libertad, frente a las presiones sociales por encontrar al amor de tu vida, la agamia busca eliminar las relaciones tradicionales con la elección de una sola persona, tú. En este sentido, cada vez hay más personas que se pronuncian por este estilo de vida que prioriza el autoconocimiento y la independencia. Por elección, los ságamos buscan olvidarse de los compromisos y las responsabilidades de vivir en pareja. Sin embargo, esto no quiere decir que se priven del gozo del sexo. Pueden compartir experiencias de una sola noche o disfrutar del contacto físico con otros. Simplemente han optado por fluir, sin dar explicaciones en una relación romántica. Al definir la agamia, suelen plantearse ciertas pautas como la renuncia a las parejas y al modelo que las concibe con un fin reproductivo, y sobre todo, la reivindicación de la independencia personal. Pero eso no significa que quienes se identifiquen como ágamos renuncien a las relaciones sexuales o al romanticismo, explica Shataka, así como la psicóloga Jessica Prado, indicando que se dividen las metas individuales y las aspiraciones propias frente a la fusión de planes que se viven en una relación.